no es muy accesible para muchos, o comparándolo con algunas escuelas en Estados Unidos públicas, es una gran diferencia, pero se está trabajando para invertirle más en educación. Uno de los primeros problemas que yo tuve en la Asamblea Legislativa fue cuando quise reorientar el tema de el costo que iba, o un crédito que se iba a desembolsar para el edificio de la Asamblea. Y la mitad que nosotros firmamos, yo firmé, para reorientar la educación, para hacer escuelas. Entonces, porque creo mucho en la educación y creo que eso nos puede llevar también al desarrollo y que vengan industrias tecnológicas, entre otras. Así que qué bueno que lo podemos nosotros ahora ampliar, Will. Lo dije a través de varios medios de comunicación porque he tenido varias entrevistas y que un tuit no entendieron porque es un proyecto macro que tiene el gobierno y sobre todo se está trabajando. Yo tuve una reunión con el ministro Alejandro Zelaya porque si se necesitan unos convenios específicos para poder homologar que los que pagan impuestos allá puedan tener solvencia acá. Además de ello, tú sabes qué difícil es porque no tienen un historial crediticio. Tienen que empezar de cero en el país. Se fueron jóvenes de acá. No tienen historial. Entonces, tú quieres venir a invertir o comprar una casa, entonces vamos a trabajar para que esto se No pueda tiene dar. récord acá. No tienen récord. Su récord está allá. Pero ya estamos en reuniones para poder trabajar en base a este estudio y a este propósito que tiene el presidente Bukele de que desarrollemos nuestro país, que ellos sean parte de estos logros y parte del nuevo país que queremos. Y en su experiencia del tiempo que ha estado de diputada, que han dado en mil batallas, ha visto lo bueno, lo malo y lo feo de la política en general, porque la política es general en todo el mundo. Y usted también, como mujer profesional de medios, porque usted viene en medios desde hace muchos años, es profesional de los medios. ¿Cree que esa combinación le va a ayudar a hacer un mejor papel como embajadora en Washington? Bueno, fíjate que yo tengo una especialidad en mercadeo. Yo estudié la licenciatura en comunicación social, pero también me especialicé en mercadeo. Pero no es de esos títulos que dieron después de la guerra. No, 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 no. Usted sí Es de la fue. Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Y a través de un convenio también nos dan un certificado incluso de Nueva York, porque es esta especialidad que les estoy hablando de marketing en comunicaciones. Entonces, esa es mi carrera. Yo trabajé, además de los medios, en el mundo de la publicidad, en marketing, en investigaciones de mercado. Y esta es quizás alguna de las áreas que yo casi nunca platico, que trabajé también en la industria de la publicidad, ¿verdad? De una agencia de publicidad, en una agencia de estudios de mercado. Y luego, pues los medios me fueron absorbiendo porque incluso pude ser productora de mi propio programa, Milena tu amiga, que fue como ya el último paso para salirme de los medios de comunicación e ingresar a la política, porque creo que la mujer debe de participar en política, porque creo que es tiempo de que pasemos de ese 30%, que a las mujeres no les gusta la política, no sé, ahora sí las veo como más interesadas, pero cuando se vive el fenómeno de la violencia política puede ser que se asusten un poco. Y en mi caso particular, que he sufrido más de 45 ahora episodios de violencia, pero sí se necesita bastantes agallas y sobre todo demostrar que las mujeres podemos darle y aportarle mucho a nuestro país. Y en el tema de las relaciones públicas es básico para una embajada, porque eso se trata, no solo se trata de negociar, se trata de tener buenas relaciones públicas porque tú vas a facilitar. Eres un camino, una autopista para acuerdos bilaterales, para mejorar la relación. Y la verdad es que gracias a Dios también pues tuve la oportunidad de estar 2 años viviendo en New Orleans. Estuve en la Universidad de Tulane y por eso es que hablo el idioma inglés y todas estas herramientas me van a ayudar para facilitar mi trabajo. Pero lo mejor es que entiendo el modelo, entiendo lo que quiere hacer el presidente Bukele, porque lo he vivido de primera mano y sé los cambios que se tienen que generar en este país.
Yo la conozco de años y la conozco como mujer de éxitos, que lo que se propone lo logra. Los envidiosos políticos están diciendo que usted no tiene capacidad para el cargo. O sea, nadie nace aprendido. Usted dijo una frase en una entrevista, que en todos los cargos que a usted le han puesto, aunque no los conozca, usted siempre ha sido exitosa. Así es, Will. Esto quiere decir que soy 24/7. Hoy todo el día he andado desde la mañana trabajando en reuniones y todo, y bueno, miren la hora que es. El cuerpo le aguanta el 24/7, pero no la garganta, porque ya, sí, ya, se anda, escucha, ya anda partida. Y creo que es esa entrega, esa pasión por el trabajo que uno hace. Y El Salvador, vale la pena que nos entreguemos y que podamos generar esos cambios. Yo me alegro muchísimo, como te menciono, estamos en las vísperas de unas elecciones. Ver muchos jóvenes participando, me alegra, porque queremos una nueva generación, Will. Queremos ya nuevos partidos políticos, queremos que nueva gente participe, porque ya tuvieron su turno, porque lo que tú dices es que, tal vez me están señalando, tuvieron la oportunidad de dar lo que dieron. Y muchos de ellos en sus periodos, al día salían alrededor de 300 personas, migraban hacia Estados Unidos, 300 personas. Y esos fueron los resultados de algunas gestiones o en los periodos de estas gestiones, gestiones bien corruptas, por cierto, en donde precisamente los que me han señalado o están prófugos o están señalan en la cárcel. Señalan con un dedo y ellos le señalan tres dedos. Entonces tampoco, no fueron gobiernos como muy transparentes, donde hubo mucha corrupción. Con eso se enfrentaron ellos, ¿verdad? Esa crisis de que quemaban banderas en este país. Debes imaginar representar tú a un país donde queman tu bandera. Uh-huh. Es una locura, donde te dicen que te vayas con cartas de Yankee Go Home. Eso es terrible. Okay. O cuando gritan que son el imperio, que no. Y gracias a Dios no tenemos un presidente así. Tenemos un presidente muy respetuoso de Estados Unidos y que lo admira y quiere trabajar con Estados Unidos. Hay muchos que odian a Estados Unidos, pero aman el dólar. es su Dios después del Dios que ellos creen. Bueno, yo he visto que están los envidiosos, porque los envidiosos están diciendo: Milena no ha estudiado una carrera diplomática, que Milena no puede ser tener ese cargo tan alto porque no es, ¿cómo se llama? Diplomática de carrera. Diplomática de carrera. Pero lo están diciendo gente del FMLN y le voy a poner el currículum o la profesión de los últimos dos embajadores que tuvo el FMLN en Washington. Ayúdenme por favor con la foto número 2. La foto número 2 dice lo siguiente: El Salvador cuenta con una nueva embajadora en los Estados Unidos, Claudia Ivette Canjura, de Centeno. La funcionaria inició labores el miércoles 15 de junio en reemplazo del ex embajador Francisco Achul, quien fue designado a Barcelona, España. La diplomática juramentó el sábado 11 de junio en una ceremonia dirigida por el canciller de aquel entonces, Hugo Martínez. El miércoles 15 arribó a Washington y después de haber servido como embajadora en Rusia, imagínense ese cambio, de embajadora en Rusia del 2012. La misma página web señala que Canjura es doctora en medicina, oiga, doctora en medicina, graduada de la Universidad del Salvador y cuenta con una maestría en salud pública de la UCA. Pero veamos también el otro embajador que estaba antes que ella. Veamos la foto número 3. Dice, ex concejal capitalino, nuevo embajador en Estados Unidos. El arquitecto Francisco Achul fue concejal de San Salvador por dos periodos consecutivos, desde 1997 al 2000 y terminó en el 2003, cuando fue alcalde Héctor Silva. Desde el 2009 se desempeñaba como encargado de negocios de la embajada de El Salvador en Washington. Bueno, es cuando era embajador, ¿verdad?
El gobierno salvadoreño este lunes anunció que Francisco Ashul es el encargado de negocios de El Salvador en Estados Unidos y a partir de ahora es el nuevo embajador. Es arquitecto de 62 años. Dice, lo nombraron 9 meses después de que Funes ganó. Sí. Y están criticando al presidente que porque tardó en nombrarla a usted y ellos también se tardaron en nombrar al canciller, ¿verdad? Dice, Ashul fue concejal de la alcaldía capitalina que condujo Héctor Silva y fue la primera vez en que el FMLN ganó ese gobierno municipal en San Salvador, dice. Entre sus tareas como concejal estuvo, dice, aportar al diseño e implementación de proyectos de rescate del centro histórico de San Salvador, con recuperación de plazas y calles. Anduvo garroteando a todas las señoras para quitarle los puestos. Es el gran currículum. No, en ningún momento dije ahí que es de carrera, que es bueno, mira, diplomático lo que pasa de es que... carrera. O sea, ellos critican a usted, pero ellos han hecho un doctor y un arquitecto. Sí, porque la ley... Ni siquiera tienen relaciones públicas. La ley también, la ley te lo pone muy claro, la ley de la carrera diplomática, la ley consular, hay ciertos requisitos, y por eso le decía, todos los cumplo. Uh-huh. Si es que lo que pasa es que es un manual de insulto, un manual de violencia, que primero lo viví en la Asamblea Legislativa por parte de los mismos, del Pacto de Corruptos, y ahora se traslada a este nuevo cargo. ¿Pero por qué es? Porque estamos viendo nosotros para el futuro. Nosotros deseamos de todo corazón transformar este país y generar acá en el país esas condiciones soñadas para que la gente ya no tenga que irse en las condiciones tan inhumanas que muchas veces lo tienen que hacer. Y ese trayecto que también es difícil para poder llegar a Estados Unidos. Ahora, este es el viejo manual, un manual ya muy conocido y no me extrañaba, estaba preparada para recibir estos ataques y ellos utilizan muy bien varias instituciones para hacerlo. Pero cuando se trata de la defensa, por ejemplo, los derechos femeninos son bien imparciales. Pero esta gente tiene organizaciones en Washington, sí, bien organizadas, que le van a tratar de meter muchos problemas. Eso tiene que ser muy salomónica al llegar a Washington. Saber muy bien qué decir y qué no decir, porque estos grupos que tienen estos partidos la van a llegar a provocar, a sacarla de quicio y que usted diga algo que no debió decir en un momento de enojo. Así que mucho cuidado. Sí. No, claro, sabemos que igual yo voy a representar a todos los salvadoreños, uh-huh, a todos, hasta ellos, hasta ellos. Como lo hicieron ellos con nosotros cuando estaban en su gobierno. Uh-huh. Y creo que lo que hay que hacer es, como nosotros los dejamos trabajar y en base a resultados el pueblo salvadoreño tomó su decisión, ahora hay que dejar trabajar al presidente Nayib Bukele y esperar los resultados. Hoy se presentó el presupuesto más histórico enfocado en la materia social. Y ustedes van a escuchar estos días cómo se va a ir desglosando, pero una de las partes más importantes es que se está aumentando el 5% del PIB, el tema de la educación. Esto es lo que nosotros estamos presentándole ahora. Esta es la carta de presentación que nosotros llevamos a Washington. También un gobierno mucho más transparente, tecnológico, por otra parte... Creo que es importante que se están haciendo estos cambios de reconstruir el país, de ver hacia adelante y de ser un país también verde. ¿Por qué no? Porque cuando estamos hablando del tema de la vialidad, que uh-huh, te estoy diciendo, de el aeropuerto, que luego va a haber el tren del Pacífico, que va a haber un metro, que sobre todo el transporte público también va a ser el ecoamigable, el ferry. O sea, es la conectividad, esto realmente nos está poniendo un lugar muy competitivo en la región. Y ahora los hondureños y los nicaragüenses están viniendo a trabajar en El Salvador y cuando existan más oportunidades también lo van a hacer. Entonces es un país en donde nosotros queremos generar acá las condiciones, queremos dinamizar la economía, que en tiempos quizás del FMLN fue difícil. Yo conozco una empresa de tecnología, Activision, los que juegan videojuegos saben
quién es Activision, quería venir a El Salvador a poner su planta de producción de estos videojuegos. Call of Duty, creo que hace Activision. Y fue tan burocrático que se fue la planta y se movió de California a otro estado, en vez de haberlo tenido acá. ¿Y sabes lo que es? Que una empresa como Activision, que es de tecnología, ponga los ojos en El Salvador, vienen después más empresas. Claro. Eso es lo que queremos. Ese es el tipo de empresas que queremos que se vengan a instalar en nuestro país y que se generen, ¿por qué no?, algún polo incluso de tecnología, como ya lo tuvimos en hace años, uh-huh. que habían esta HP, creo que era el que estaba, yo no me acuerdo cuál empresa, pero que era también de tecnología, que luego se tuvo que ir por los problemas que, o sea, todos conocemos de la guerra. Así que nosotros estamos viendo para el futuro. Y estamos queriendo que estas empresas y muchas más, por ejemplo, la OPEC ya puso en Acajutla y se está construyendo Energías del Pacífico, que es una gasera. Y así van a venir también otras empresas que lo que van a hacer es dinamizar, crear empleos. Y sobre todo yo creo que lo número uno es el tema de seguridad, porque si hay seguridad va a haber inversión y si hay seguridad no va a haber migración forzada. Ok, ayúdeme con la imagen número 5. Esto es para que usted, pueblo salvadoreño, esté informado. Esta diapositiva que voy a poner es para que esté informado, para cuando escuche que están hablando mentiras, lo mismo de siempre, usted diga, no, en el programa de Will Salgado se dice lo que otros callan. El FMLN hizo del servicio del exterior un nicho familiar, dice. En los últimos 10 años la Cancillería salvadoreña nombró en el servicio exterior a 14 familiares de funcionarios de alto nivel del FMLN de los dos gobiernos, dice, con sueldos hasta de 8,000 mensuales, dice, documentos oficiales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, estos que la están criticando a usted hicieron todo eso. O sea, para mí que lo que están es con envidia, pues no es otra cosa. Lo que pasa es que recordemos que están prácticamente en modo bloquear cada una de las iniciativas. Yo cuando veía ese presupuesto general de la nación que se presentó hoy, muy ambicioso en el tema de la inversión social, decía, no va a ser fácil que lo aprueben. Y eso que usted está diciendo también, que no vamos a tener que adquirir deuda. Uh-huh. Y esto es sumamente importante, estas proyecciones que tiene el actual ministro. Pero va a ver qué difícil va a ser el tema de la aprobación. Entonces, aquí no se está trabajando como nación, se está tratando de proteger sus partidos políticos, pero estamos en elecciones y esto es natural. Y darle trabajo a sus familiares. Y esto es natural porque en periodo de elecciones va a haber fricción y va a haber, y lo hemos visto, cómo han tratado de bloquear el tema de seguridad, cómo han tratado de desarticular el gabinete de seguridad. Empezaron con Osiris, no sé si se acuerda. ¿Sí? Empezaron con Osiris, siguieron con el ministro de defensa, luego el otro día llamaron al ministro, al director de la Policía Nacional Civil, y así, van a querer ir llamando uno a uno. Han afectado las finanzas. ¿Y qué es lo que han dado para el plan control territorial en su segunda fase? Son varias fases. Además de ello, ¿cuál ley han ido a aprobar a la Asamblea que tenga que ver con el plan control territorial? Para nada, todo es estratégico, no se ha necesitado una ley. Ustedes no han visto el ministro de Justicia y Seguridad que ha llegado con, digamos, un proyecto para que le armen la ley. No, ha sido pura estrategia y ha funcionado porque realmente los índices han bajado y esto es positivo. Y tenemos alrededor, como lo mencioné, de 9 familias menos diarias. Habían días con mucho más homicidios por día, que ya no se está viviendo eso. Eso es positivo, eso nos va a limpiar la cara ante el mundo, porque ¿cómo nos conoce El Salvador? Por lamentablemente violencia. Por violencia, sí. Que ha sido una industria, y que usted sabe, Will, usted sabe la industria de la violencia, lo que genera. Gran negocio, venta de armas, un negocio redondo. Es un negocio redondo. Y sabemos que hay empresarios involucrados, sí, en política que han estado en este negocio. Entonces se les está acabando el negocio. Sí. Pero tenemos que proveer seguridad, y esta es responsabilidad
del presidente Bukele y se puso a la cabeza. Ok, vamos a poner la diapositiva número 21, donde el embajador de los Estados Unidos dice que se complace. Pongamos la diapositiva número 21. El señor embajador Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en El Salvador, me complace el anuncio del presidente Nayib Bukele, dice, de nombrar a la nueva embajadora de El Salvador ante Estados Unidos, dice, Milena Mayorga, dice. Esto seguramente, oiga bien, esto seguramente facilitará aún más, dice, nuestra ya exitosa cooperación en los diversos temas de importancia mutua para ambas naciones. Ya casi le dice el embajador que le da el Fomilenio 3. Y vamos a trabajar para ello. Ajá. Pero sobre todo también para que la empresa privada, como gremios, puedan visitar y puedan ver las oportunidades y sean parte de este desarrollo que se está planteando para los próximos 10 años. Will, uh-huh. Yo agradezco al embajador. He tenido la oportunidad de estar anteriormente de este anuncio, conocerlo, de estar en su casa, de conocer a su esposa, de conocer también a otros de los que son parte, ¿verdad?, de la embajada americana. Y creo que es importante que ellos me den su respaldo. Ahora tengo que esperar que me lo dé desde Estados Unidos, que tenga ese beneplácito, pero es un avance que el embajador Johnson diga, y sobre todo compartió mi video. Yo he visto una foto que cuando usted concursó en Miss Universo con el presidente Trump, cuando él era presidente o el dueño de Miss Universo. Eso ha andado circulando por todos lados. Estaba joven el presidente Trump en esa foto ahí. Sí, y en ese entonces yo no lo veía joven, güey. Ah, pues sí, usted estaba... Yo estaba jovencita, tenía 20 años recién cumplidos. 20 años recién cumplidos. Y, pero ahora que veo la foto, y Dios, no, si no es, si estaba pues, tenía joven, su parte buena el presidente. Y ahora, claro, a comparación, pero fue una oportunidad hace quizás 25 años ya. Sí, sí. De ¿Nunca se imaginó usted que esa foto que se iba a tomar con Donald Trump, usted ahí... era con el futuro presidente de Estados Unidos? Imagínense, y quizás, si Dios me lo permite, voy a hacer que él me esté recibiendo mis credenciales en Estados Unidos. Así que bueno, así es la vida, uno nunca sabe las vueltas que va a dar, hay que caminar siempre con fe. ¿En qué momento? Con confianza y con probidad. Un reencuentro amistoso ahí de años. Claro, es que ese fue el primer evento que él, cuando compró Miss Universo. Fue la... Él, no sé cuántos años, quizás 10, puede ser que tuvo el tema de esta empresa, pero esa fue la primera ocasión en la su que primera él... primera promoción de... En la que él estuvo ahí presente porque acababa de comprar el Miss Universo. Ahí la vio con la banda de Miss Universo a usted y hoy la va a ver con la banda de embajadora. Imagínense, así es la vida. Y, me va a ver con la mejor actitud de trabajar de la mano, nuevamente por las relaciones cercanas y sólidas que necesitamos entre El Salvador y Estados Unidos. Pero siempre hay gente negativa. Le voy a poner dos publicaciones negativas. Vea, no para que le responda igual a usted, sino para que el pueblo vea cómo es de envidiosa y de mala la gente. Foto número 32. Mire lo que dice Rubén Zamora, y esto lo pongo más para aclararlo. Porque este señor Rubén Zamora, pues, hoy fue a pedir que destituyan al presidente de la asamblea. Ah, sí. Sí. Dice sobre la nueva embajadora, esto es una especie de propaganda para decirle a los otros diputados, si se pasan conmigo, miren qué bonito trabajo van a tener. Rubén Zamora, ex embajador de los Estados Unidos, en El Salvador, en Estados Unidos. Él está haciendo ver que usted le dieron este trabajo por apoyar al presidente Bukele. Pero los que sabemos de política sabemos que para que el presidente Bukele esté siendo algo a cambio de algo, fuera con 56 diputados.
porque uno no le sirve, seamos honestos. Usted podrá luchar por el presidente en esa asamblea, pero ¿cuántas veces la han derrotado con votos ahí? Sí, a veces ni me dan la palabra. Entonces... La planadora tiene. Y además, mire, el presidente para poder tener, para poder que tenga conexión, lo que dice Rubén Zamora, debe de tener 56 diputados. Ahorita él solo tiene 11, los 10 de Gana y el del señor del CD que lo apoya. Uh-huh. Entonces necesitaría 45 diputados más. O sea, a 5 meses de terminar el periodo, a 5 meses de que el pueblo salvadoreño le dé su propia bancada, yo siento que ese es un comentario absurdo y lleno de dolor y de resentimiento. Sí, tenemos que ser conscientes que el presidente Bukele ganó sin bancada, porque realmente casi no es usual que un presidente llegue a ser presidente y que no tenga un partido en el Congreso donde que le genere gobernabilidad, por lo menos más son 10 en Gana, ¿verdad? Sí. Sí, son 10 votos nada más. Uh-huh. Pero como pero yo no sé si usted llega a 43, o sea, de nada sirve. ¿Usted se acuerda que cuando yo estaba de candidata a diputada, yo me fui a hacer un spot al centro histórico recién inaugurado? Uh-huh. Y yo le dije a la población, para obras como esta van a contar conmigo. Era candidata a diputada. Ya desde ahí estaba marcando su línea. Transparentemente les dije, así voy a trabajar. Y así he venido trabajando. ¿Por qué? Porque lo veo en beneficio de la gran mayoría, en el bienestar de los salvadoreños y las familias. Así que ese fue mi estilo de trabajo. Y al final... yo estaba luchando por una reelección, pero con esta sala es bien difícil, Will. O sea, realmente creo que la resolución que le dieron hoy... No, asamblea y sala... La resolución que le dieron hoy a la diáspora, sí, de que no le dan o no le cumplieron para que pudiera... Sí, eso es tremendo, porque es una misma violación a sus derechos y a resoluciones anteriores de la sala. Vamos a poner las últimas dos publicaciones... Y nos vamos a ir a las llamadas, Milenita, porque aquí están escribiendo que le quieren hablar medio mundo. Así que tranquilos, calma. Ya van a hablar con la, perdón, con la señora embajadora, Milenita, le dije yo, perdón, señora embajadora. Veamos la diapositiva número 12. La diapositiva número 12, el ex embajador René León, que fue embajador 10 años en la época, 9, 10 años en la época de Arena, Paco Flores y Tony Saca. Sí. Cuando tú mandas un embajador novato a Washington, dice, en un momento tan caliente políticamente en Washington, estás mandando a la persona equivocada. Oiga bien, póngale coco a esto. Hubiera preferido que el presidente Bukele se tomara más tiempo para buscar una persona... En buscar una persona, dice. Aquí viene lo interesante, mira. Yo le hubiera podido recomendar. Ayudar casi que la... Pues sí, no, él quería poner el embajador, ¿vea? Alguien afín a él, ¿vea? Ya tuvieron su oportunidad. Sí, yo le hubiera podido recomendar varias, dice, que tengan esas características profesionales, políticas, diplomáticas, dice. Esa experiencia es un... ¿Cómo es? El know-how. En el cómo. Ajá, hacerlo. Know-how. ¿Cómo funciona la política en Estados Unidos? Dice, a que se nombrara una persona francamente novata, dice. Vale, ahí está diciendo, está enojado porque él dice que él quería poner el embajador. Pero el presidente no se lo dejó poner. Y ahora veamos la foto número 11 con más dolor. Con más despecho, que le llora, mira, así veneno, leche, no sé qué, le llora del corazón, mire. Dice René León del nombramiento de la embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Dice, el ex embajador René León aseguró hoy que el presidente salvadoreño Nayib Bukele optó en nombrar a una persona novata en la embajada de El Salvador en Estados Unidos, porque no le interesa tener un embajador que sepa más que él. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, el presidente está en su cargo, y los embajadores en su cargo, los cónsules en su cargo, los ministros en su cargo. O sea,
nada, no veo, no, no entiendo yo esa relación. Pero mire, mire la expresión. Luego el empresario dice que a él le interesa tener un lacayo servil, mire, bien grosero. Eso, sí. La violencia, como dice. Violencia. Que le bese los zapatos, imagínese. Es que mire, no sé por qué la odia. Este dice eso y el otro dice, y se metió, ojo, con todas las mujeres, porque dice que no encontraba en mi currículum más que fui embajadora de una marca de productos. Que se vende por catálogos y es meterse con muchas mujeres que realmente Will viven y han sacado a su familia adelante vendiendo productos por catálogo. Entonces no solamente me agredió a mí, sino que agredió a muchas salvadoreñas y dice ser embajador o ex embajador. Pero el reto que tiene usted darles por la cara a todos ellos haciendo un buen papel, claro, levantando la imagen del Salvador y la imagen del señor presidente de la República. Por supuesto, y sabes que les ha gustado mucho, fue mi cruzada en contra de los corruptos, mi cruzada en contra de esa gobernabilidad que era comprada y que se conocía, que por eso es que fluían como más fáciles las leyes en la Asamblea Legislativa. Y esta cruzada, porque también todas las propuestas de ley que yo impulsé iban encaminadas a esto, y Estados Unidos aboga por la transparencia y también ha dado un respaldo para que se acabe la corrupción en este país, porque donde hay corrupción retiran su dinero, se retiran sus empresas, ya no hay cooperación. Entonces es importante, y han visto este combate que yo he tenido, o sea, esta bandera de lucha, por decirlo así, esta cruzada en contra de los corruptos, que también pues sumó mucho, ¿verdad?, en el estilo de cómo es mi trabajo, que es lo que ellos más admiran. Los estadounidenses les gusta la probidad, la honorabilidad, que paguen sus taxes, que paguen impuestos. Y aquí hay políticos que recibieron dinero sobre sueldos, no pagaron impuestos, ni lo van a pagar. Y son los que critican. Y son los que critican. Y están en esas comisiones evaluando la transparencia. Y los presupuestos. Así que yo le digo que eso es parte del pasado. Yo soy parte del futuro de El Salvador, porque lo vamos a construir este lo país. Bueno es que el señor embajador, el representante en El Salvador del presidente de los Estados Unidos, está satisfecho con su nombramiento. Eso es importante. Eso es lo que realmente, y que la población lo esté, porque yo no yo voy a representar escribiendo medio a la mayoría de salvadoreños que si bien están de acuerdo, ¿verdad?, en que nosotros podamos brindarle a este país muchísimas más oportunidades y proyectos. Y hay un porcentaje que no están de acuerdo, pero también soy la embajadora de El Salvador en Estados Unidos y estaré ahí para servirles a todos aquellos que necesiten conexión con empresarios en Estados Unidos. Esto es importante porque voy a ser una vía de comunicación. Buena embajadora, dice Eric Perdomo, mire, buena embajadora pondrá el país en alto. Valentina Monterrosa, eso mismo pienso yo, que el cerebro de cangrejos puede crecer, dice, en los 30 años de los mismos de siempre que vivimos antes, ¿verdad? Dice, y dice aquí tiene un, bueno, vamos a abrir mejor el teléfono para que le digan personalmente las cosas a usted. Bueno, amigos, nos vamos a la segunda pausa comercial. Al regresar, las llamadas, la voz del pueblo, la voz de Dios. No nos cambie. Pueden ser hongos. Para todo tipo. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias.
con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo. Gracias, amigo. Vamos a recibir las primeras llamadas. Buenas noches, ¿de dónde habla? Póngame los dos teléfonos ahí, por favor. Hola, ¿de dónde habla? ¿Aló? ¿De dónde habla? De Australia. Australia, dígame. ¿De Australia? Dígame. Sí, para felicitar a Mirena Mayorga de que buena escogitación ha hecho el presidente, y espero que usted la apoye también con semana a semana para que ella pues le esté manifestando a usted el trabajo que está desarrollando allá en Washington, porque quiero decirle que aquí en Australia hace como unos 10 años yo fui a la embajada y estaba cerrada la embajada cuando empezaron los frentudos por los jardineros, y hoy pues no sé qué clase de embajadora o cónsul. Bueno, se le cortó la llamada al amigo. Bueno, vamos a recibir más llamadas. Buenas noches, ¿de dónde habla? Will, ¿cómo estás? Aquí de Los Ángeles. Los Ángeles, California, dígame. Will, primeramente saludarte a ti y felicitarte por tu programa. Segundo, saludar a nuestra nueva embajadora. ¿Qué persona más perfecta para el puesto? Felicitarla por el nombramiento y pedirle de corazón que, así como habla ella, que mira, con las acciones va a ser mucho más que decir cualquier cosa para callar a toda esta gente que la quiere poner, que se caiga, que se tropiece, que no haga bien las cosas. Con ella que haga las cosas perfectas, bonitas, bien hechas, que ayude a la gente, con eso le va a caer la boca a cualquier persona. Y lo que ya cuando esté en el puesto, que le diga a su gente que traten bien a la gente en los consulados, que le ayuden, que no le pongan tropiezos, que le colaboren a la gente. Solo eso, Will. Cuídate bastante. Buenas noches. Vaya, saludos hasta Los Ángeles. Buenas noches, ¿de dónde habla? ¿Aló? ¿De dónde habla? Sí, buenas noches. ¿De dónde habla? Don Will. Don Will, ¿cómo está? Muchas gracias por atender la llamada. ¿De dónde habla, amigo? Hablo de Sur Carolina, de Estados Unidos. Dígame, de Sur Carolina, ¿qué desea opinar? Sí, mire, ay, disculpe la molestia, bueno, le estaba texteando mucho, pero, no, lo que le quería decir son un pequeño comentario rapidito. Hemos estado teniendo unos problemitas acá. Bueno, un saludo a la señora Mayorga. Gracias. Un gusto de que, y me siento contento que van a estar acá gente ya diferente que el señor Bukele está poniendo ahora últimamente. Nosotros nunca nos había interesado ya la política de El Salvador, porque siempre ha sido lo mismo, y hoy tengo amigos y familiares y todo de que últimamente estamos bien pendientes de todo, porque ha habido un gran cambio. A veces nosotros estamos opinando sobre que hay muchos que dicen que El Salvador ya despertó, que ya despertamos, que el pueblo despertó. Y la verdad, a veces, Don Will, sea o no sea,
políticos como ustedes son los que nos despiertan a nosotros prácticamente, porque nosotros hemos estado dormidos toda la vida. Yo soy hijo de una persona que viene de una señora que viene de una familia guerrillera, y soy hijo de un señor que es que fue militar. Entonces, y ha habido una controversia entre familias y todo, no sé por qué se enamoraron, por qué, bueno, pues eso es lo de menos. A lo que voy, yo tengo en Estados Unidos ya 20 años, yo vine acá de 15 años, tengo 35 años. Mi madre llegó hace 23 años, primera vez que la voy a mandar para El Salvador ahorita, ya va a ir a ver a su mamá, su papá se murió y ya no lo podía ver. Okay. Y ahorita estamos teniendo un gran problema para sacar el pasaporte, don Will, porque hay mucha gente aquí que... Mire, don Will, yo vivo acá cerca del el consulado más cerca que me queda es a 3 horas y media. Me queda otro consulado a 4 horas y media. Y nadie me puede ayudar acá en los consulados, no me contestan. Ha sido una controversia tan fea como para sacar este pasaporte. Incluso ahorita para que mi madre... por primera vez le han dado el permiso a ella para que vaya a El Salvador por lo del TPS. Le han dado permiso por primera vez después de 20 años. Le han dado permiso a ella para que vaya. Y ahorita okay. Para sacar el pasaporte, tengo que mandarla hasta Texas. Me costó el vuelo $500, don Will. Vaya, y amigo. Si necesitamos a alguien como Milena o alguien que haga algo por nosotros acá, porque sí batallamos bastante para eso. Está tomando, nota la señora embajadora. Gracias, don Will. Gracias, don Will. Una preguntita nomás. Lo del permiso del COVID, lo del COVID es lo que yo quería preguntar. Sí. Si siempre es necesario, bueno, la prueba sea necesaria o no, siempre mi mamá la va a tomar por una obediencia y un respeto al señor Bukele. Vaya, muchas siempre gracias. Ella va a llevar la prueba. Vaya. La pregunta es, mi hijo tiene 4 años. Él también necesita llevar, una persona menor de 10 años necesita llevar... prueba de COVID. Para abajo, 4 años dice que tiene. ¿Sí? Lo mejor es que se meta a la página de migración. Ajá. Ahí, amigo, porque si de menores de edad desconozco, y si hay que ser muy cuidadosos, para eso métase a la página de migración, que estoy segura que ahí están todos los requisitos. Vaya, mi amigo, gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, amigos, tratemos de ser breves, por favor, porque muchos quieren hablar. Por favor, seamos breves. Vamos a recibir llamadas. Pueden marcar al 7561-0000. Buenas noches, ¿de dónde habla? Santa Tecla. ¿Qué desea opinar, amigo? Sí, desea opinar. Dígame. Bueno, felicitar a la embajadora Milena Mayorga por su nombramiento como embajadora, pues, y realmente necesitamos personas así como ella, capaces y que realmente se preocupen por la población, ¿verdad? Eso es lo que ella ha demostrado como diputada, y pues realmente su trayectoria pues lo resalta, pues, ¿verdad? Entonces, nada más mis felicitaciones, pues, y esperemos que todos los salvadoreños en el exterior estén representados por ella, ¿verdad? Para bien y beneficio de la nación. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Buenas noches, ¿de dónde habla? Houston, Texas. Houston, Texas. Dígame, ¿qué desea opinar? Hombre, primero saludos, Will. Es un placer, la verdad, de escucharte y pues escucho y veo el programa desde mucho tiempo. Y wow, me quedo sin palabras solo de pensar que puedo saludar a la señora Milena Mayorga. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches. Embajadora. Buenas noches. Vaya, pues no la voy a estar cuenteando, pues. No, mis respetos y con eso, ¿verdad? Que la alegría, el gozo que siento de que tenemos una persona con toda la capacidad que se necesita y talento, sí, y personalidad que se necesita acá para levantar más al salvadoreño. Y 24/7, para hacer más fuerza. Esta señora embajadora 24/7, hasta los domingos la va a ver en actividad. Bueno, sí, es que esa es la alegría que tenemos, porque pues la experiencia que tenemos es de que uno llega a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1, y el embajador brilla por su ausencia en los lugares de por acá de Houston, ¿verdad? Entonces, esperamos
esperamos mucha actividad y muchas cosas buenas van a venir. Yo creo que ahora que tenemos a una embajadora alineada con nuestro presidente, sí, y wow, felicidades. Gracias. Buenas noches. Y comprometida. Le vuelvo a repetir, Milena, es un placer saludarla. Muchas gracias, gracias. Bueno, en Houston acaba de estar el vicepresidente y también la viceministra para Hermanos en el Exterior, y quiero decirle que es la que está encargada de la operatividad de los consulados. Sin embargo, es muy esperanzador que el presidente le da una partida de 25 millones al presupuesto de los consulados para que mejore el servicio, y vamos a estar muy al pendiente de que así sea. Solo, Will, que quizás rápidamente me dijeron que para el menor de 4 años sí tiene que hacerse la prueba. Hasta el que estaba 2 años preguntando. Para abajo, creo que no. Sí, 4 años sí debe traer la prueba, así que excelente. Hay que hacérsela. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, desde California. California, dígame. Sí, solamente quería pues felicitarlos por el programa, felicitar a la señora Mayorga por su nombramiento. Gracias. Y decirle pues que Dios la bendiga. Amén. Que no le haga caso a esas cacatúas que están en malos diputados que están en la asamblea. Son unas personas que, o sea, destilan veneno por todos lados. Son unas personas que no tienen sentimientos, han hecho daño al país por muchos años. Así que no les haga caso a esas arañas panteoneras y siga adelante. Que Dios la bendiga y aquí la esperamos. Y los ¿a dónde vives tú? ¿A dónde que vives? Tiemblen, porque la diáspora va para El Salvador a votar. ¿En dónde habla? Todos nos estamos preparando para ir a votar. ¿De dónde habla, me dijo? De California. Yo soy de San Miguel. Ah, excelente. Bueno, gracias. Así que vamos por el cambio. Vale, muchas gracias. Muchas felicidades y que tengan feliz noche. Vale, gracias por la llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Sí, me estoy hablando aquí de California. California, dígame. Sí, le estoy llamando pues para felicitar a la nueva embajadora. Sí. A la Milenita Mayorga, que soy seguidora de ella y me fue tan caliente que me cayó la llamada. Muchas gracias. He tratado de hablar con ella cuando la tienen en el programa y nunca he podido hablar con ella, pues ahorita me siento tan feliz de poderla felicitar y pues poder hablar con ella, y me siento muy feliz. Y adelante, no le haga caso a todas esas envidiosas que siempre le han tenido envidia por su manera de ser, porque tiene una manera de ser muy bonita y que defiende nuestro país. Vale. Eso no le gusta escuchar a ella. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones. Así que pase buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches, ¿de dónde habla? Aló, Will. Sí, ¿de dónde habla? Aquí de Los Ángeles, te hablo, me llamo Ricardo. Ah, dígame. No, pues para desearle ahí suerte a Milena, en su nuevo trabajo, ¿no? Gracias. Que primeramente Dios todo le salga bien. Y así rapidito, dame un minuto, men. Fíjate que yo vi ese programa de Sergio Méndez, vos. Ese donde están esos dos viejos, chucos, barbudos, men. Sí. Hablando de... ¿Sabes qué es lo que más marca el loco? Sí. Que haciendo leña una mujer, men. Nah, me están locos esos locos, men. Ey, a una mujer... Y el Sergio se la lleva de un gran... La vez pasada se lo salió chillando ahí de... Ay, que Diosito, que mi Dios, ahí salió chillando. ¿Me entendés? Parece amanerado ese vato, men. O sea, pues a mí yo no estoy para defender a Milena ni nada, pues, ¿me entendés? Sí. Pero se ve mal que esos dos viejos, barbachuca, men, haciéndole ahí una pobre mujer, men. El Rubén Zamora. Por eso es que los salvadoreños no salimos adelante, mira. Porque el salvadoreño es el peor enemigo del salvadoreño. Bueno, mi hermano, gracias. Ya. Ahí estamos, Will. Y suerte, Milenita. Suerte. Saludos. Suerte. Gracias. Ok, ahí nos vemos. Chao. Buenas noches. ¿De dónde habla? Hola, buenas noches. ¿De dónde habla, amigo?
de la capital del mundo, Nueva York. Ah, Nueva York, dígame. Aquí vamos a tener cerca, Milena. No, quiero felicitarlo por su programa y decirle que estamos muy contentos con el presidente que tenemos. Yo vivo acá cerca de una ciudad que se llama Long Island. Que quiere decir que al venir a Long Island estás en una ciudad de El Salvador, muchos salvadoreños. Creo que vamos con aproximadamente unos 500 para allá a votar. La alegría que nos da, y al mismo tiempo sentimos tristeza cuando oímos la expresión de algunas diputadas. Qué lamentable es la mediocridad en la que han sentido, y ahora, gracias a Dios, el cambio se da. Hay que darle gracias a la nueva era. Tenemos como habló nuestro presidente, habló en la época del 2020, del 2021. Y la señora Escobar quería escuchar que felicitara a Ortega, que felicitara a Maduro, que felicitara al senador Castro. A ver, ¿qué quería escuchar? No, señor, un presidente preparado que tenemos. Tengo las estadísticas, ¿en qué lugar está? De todo lleva la ventaja, hasta de tu belleza. Hasta de tu belleza lleva ventaja. Nosotros aquí estamos esperando, queremos huir. Somos de la misma época, soy hermano de Jorge, de George, el que sigue a los pares allá, que desde California, yo vivo en Nueva York. Va a ser un éxito. Y, ok, mi hermano. En febrero vamos todos para allá. Yo sé que el tiempo es corto y todos queremos extenderlo. Además, no te dije nada, te puedo decir de todo lo que tengo. Pero contento y felicidades, señora Mayorga. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos otra llamada acá, pero no la puedo agarrar porque están cayendo demasiadas. Hola, buenas noches. ¿De dónde habla? Muy buenas noches. Le hablo de Silicon Valley, California. La señora Milena Mayorga. Muchas felicidades y esperamos que cuando usted pueda dése una vuelta por estos lados. Habemos muchos salvadoreños que estamos muy comprometidos con la tecnología. Tenemos unos que han sido financiados por Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal. Tenemos otros que tienen sus propias apps. Tenemos otros trabajando en Facebook. Habemos una gran cantidad de emprendedores salvadoreños que generalmente nos llevamos entre nosotros, pero casi no vamos para El Salvador porque realmente no vemos nada de tecnología allá. Y si vamos, pues realmente no hay no decirle como un apoyo, sino que no hay un interés de nadie en el gobierno para tratar de conectar a los jóvenes de allá con los jóvenes de acá. Porque si usted le hace una pequeña búsqueda en Google, ponga El Salvador y Silicon Valley, y usted va a ver cuáles son los salvadoreños que están reconocidos aquí y estamos trabajando fuertemente con compañías muy grandes aquí en Estados Unidos. También quisiera hacerle una sugerencia a los compatriotas que están hablando. Hay una gran diferencia entre ser el embajador y el cónsul, porque muchos quizás van a esperar que usted, ahora que es embajadora, le va a ir a arreglar los consulados, pero esa es otra. Es otra cosa, es el viceministerio el que tiene que ver la atención de los consulados, que realmente necesitan mucho trabajo en atención, en preparación, en profesionalismo, en digitalización. Pero eso no es su trabajo. El trabajo suyo es representarnos en Washington. Y para que la gente no haga esa confusión, que hay una diferencia entre el embajador y los cónsules de cada ciudad. Y Dios la bendiga. Y ya, como le dije, hágale una pequeña búsqueda y conectémonos a los jóvenes de allá con los jóvenes de acá. Pasen buenas noches. Buenas noches. Y que tal vez me escribe y pueda tener su contacto, porque sí es importante que nosotros, Will, estemos enlazados con la gente que está en la tecnología. Buenas noches, ¿de dónde habla? Bueno, hablo de aquí de Boston, Massachusetts. Dígame. Para saludar a la nueva embajadora, a Milena Mayorga, es un honor tener una persona como ella, como que nos va a representar en este país, ya que es una gran nación. Y amamos mucho a nuestro país también, y también vemos muchos salvadoreños también aquí en el estado de Massachusetts. Muchos trabajamos en todas las universidades también aquí de tecnología, como es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y estamos siempre en contacto con nuestro país y esperamos que nos represente dignamente también aquí. Y un fraternal saludo de paz y bien para ella y su familia. Muchas gracias por su llamada.
Gracias, bueno, igualmente. Le pueden inscribir en privado en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Tiene ahí el, para que le puedan Lo que escribir. Pasa es que si no lo sigo, no pueden mandar un mensaje directo. En la de Facebook también, lo que pasa es que se llenan las redes, pero es importante estos contactos porque los salvadoreños que han tenido experiencias exitosas y que están además en un ambiente que es lo que nosotros queremos desarrollar, por ejemplo Silicon Valley, desarrollar acá un, yo lo mencioné, quizás un polo en donde vengan industrias tecnológicas, porque nuestra mano de obra es muy calificada. Sería bueno que se compre un teléfono de WhatsApp allá y que lo anuncie para que ahí le dejen todos los recursos. Si no, a través de un correo electrónico, y si quieren la gente me pueden escribir. La gente está muy de moda con el WhatsApp, Mirelita. Bueno, tal vez más adelante cuando tenga uno donde podamos estar en contacto. Y es cierto lo que la misma chica que habló, que el trabajo consular, que es lo que ustedes están esperando que se cambie, es competencia de la canciller de la República y de la viceministra, también de Hermanos en el Exterior. Yo estaré en Washington en la agenda política representando al presidente Bukele, pero como voy a estar encabezando, ¿verdad?, en la delegación diplomática en Washington, siempre voy a estar al tanto y esperando que con esta nueva inversión en el presupuesto, que estamos hablando de 25 millones, puedan ustedes tener la garantía de un mejor servicio. Y Market SB va a ser una plataforma digital para poder pedir sus documentos, los documentos que ustedes necesiten. Y así van a empezar a implementar tecnología que hay que estar ahorita al tanto ya en el 2021 que han estado trabajando en estos procesos. Vamos a recibir un par de llamaditas más, Milenita. Yo sé que está cansadísima, desde las 5 de la mañana anda de pie. Ya su garganta ya no quiere más, pero ya se escucha, ¿verdad? Aquí la gente la clama. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, Will. Hablo aquí de Los Ángeles, California. Dígame. Pues aquí felicitar primeramente a Milena. Yo creo que es una gran mujer que tiene mucha trayectoria de años atrás. Desearle lo mejor y pues es una nueva etapa para ella y que Dios la bendiga. Amén. Y gracias. Que haga y que le dé la sabiduría para hacer lo mejor para todos nosotros que estamos aquí. Y pues pueda colaborarnos porque pues siempre hay muchos tropiezos en cada consulado. Y segundo, una recomendación, Milena, póngase aceite de coco, aparte que es muy bueno para la piel, para que le repale todos los malos comentarios. Gracias. Así que feliz noche y bendiciones a ambos. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola, ¿de dónde habla? Hola. Hola, le escucho. Washington DC, dígame. Dígame, le estamos escuchando. ¿Quería opinar? Sí, es que su voz está al aire, dígame. Sí, quería opinar, César. Quería felicitar a Milena Mayorga por la nueva embajadora que vamos a tener aquí en Washington, D.C. Y gracias por representarnos. Y quiero comentarle algo que acabo de escuchar en las noticias aquí en Telemundo, local, que dice que hay una marcha para mañana en contra de ella por algo que ella supuestamente dijo en las redes sociales, no sé, o en alguna entrevista acerca del TPS. Entonces hay una marcha para mañana en frente de la embajada de aquí de Washington. No sé si ella está enterada de eso. A lo sumo va a haber 15 personas y le aseguro, bueno, pues muchas cosas que se dicen de actos del presidente y todo lo que es Telemundo y Univisión, y eso para mí que no está bien, porque las cosas buenas que todos los presidentes no las pasan y las cosas malas, solo las cosas malas se escuchan, y eso como que da mala impresión pues a nosotros que estamos acá. Pero ahora hacemos caso, sabemos que ellos están en contra de todos, pero estamos por lo bueno, por lo que estamos viendo, y estamos apoyando a nuestro presidente. Y gracias, Milena, que aquí la vamos a tener cerca. Yo soy el primero de ir a visitar hoy. Muchas gracias. Y cuídense. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. ¿De dónde habla? Hola, buenas noches. Estamos hablando de Vancouver, Canadá. Vancouver, Canadá. Dígame. Quiero
darle un saludo a Milena Mayorga. Muchas gracias. Sí, la escuchamos. La escuchamos. Hola. Se le congeló la llamada. Como allá hace mucho frío. Se le cayó la llamada, creo. Buenas noches, ¿de dónde habla? Sí, buenas noches, le hablo de Houston, Texas. Houston, Texas, dígame. Sí, bueno, para felicitarla, ¿verdad?, por la nueva posición que le dieron. Y además, pues, pedirle de favor, ya que ella va a estar acá en Estados Unidos, que se puede ir a observar, pues, prácticamente todos los consulados, porque aquí en Houston se quedan lástimos consulados. De verdad, se lo digo. Necesitan mucha atención, tanto de aseo y como las personas amables también, la amabilidad. Y además, cuando usted llama por teléfono, no contesta. Eso además es algo bien frustrante para mucha gente que quiere ir a sacar un pasaporte. Solamente, y la felicito de verdad y espero pues que nos represente con orgullo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Interesante, creo que dos hablaron de Houston. Sí. La viceministra Cindy Portales ha estado ahorita en una gira, estuvo en Houston, el vicepresidente también estuvo en Houston y esperamos que escuchen. Ajá. A ustedes, que se necesita mejorar ese servicio. Vamos a responder la última llamada, Milenita. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? Hablamos de Virginia. Virginia, dígame. Nomás que quiero felicitar a la señora por el buen trabajo que está haciendo. Muchas gracias. Y que venir con mujeres que vamos a seguir adelante. Vaya, muchas gracias. Y gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿No dijo de dónde estaba llamando? De Virginia. A Virginia. Bueno, muchas gracias. Mire, siguen llamando de todos lados del mundo, Milenita. Vea. Así es que vamos a parar las llamadas porque Milenita tiene que comer, no ha cenado, tiene que dormir, mañana tiene una agenda larga. Muchas gracias, amigos, por haber estado pendientes de Milena, nuestra embajadora. Bueno, señora embajadora, sí, ve el cariño, el pueblo la quiere. Gracias. Los que no lo quieren son los envidiosos y las envidiosas. Agradezco, y estaba tomando nota de los lugares donde nos han llamado, y desde la costa oeste, la este, hay bastantes expectativas de llevarle un nuevo mensaje y a los americanos, porque ustedes escucharon, ¿verdad? Bastantes malas noticias se escuchan, hay que llevarles la contraparte. Sabemos que estamos en un periodo preelectoral. Ellos saben que van a perder bastantes escaños en el Congreso, alcaldías tal vez también, porque las encuestas así lo dicen, entonces hay una amenaza y van a tratar de soltar toda la munición en contra del presidente de la República y de este gobierno. Y de sus funcionarios. Exactamente. Porque esa manifestación que dicen que le van a hacer a usted mañana... Por un tuit... Que malinterpretaron. Que ellos han malinterpretado. No, lo han malinterpretado a su conveniencia. A su conveniencia, porque estoy hablando de un proyecto que se tiene como país, que hay una consultoría, un estudio de factibilidad para que la diáspora, porque hay un estudio que nos dice, y yo le pasé una gráfica donde hay un porcentaje bastante alto que quieren venirse a El Salvador a retirarse o a hacer negocios. Bueno, pongamos la diapositiva 27. Y mi mensaje era para estas personas. La diapositiva 27. Ahí, en la diapositiva 27, dice lo siguiente, mire, antigüedad de personas que de Estados Unidos, dice, las personas que realizan alguna actividad empresarial, empleadores, dice, acumulan un promedio de más años de residencia en los Estados Unidos, y ahí está... Esa diapositiva, mire, de ahí le voy a poner otra, mire, veamos la foto 25. Mire, ahí dice características sociodemográficas, mire, de salvadoreños en el exterior, mire, encuestado. Y ahí está, mire, mujeres. Aquí dice que refuerza un vínculo económico con el país de origen. O sea, todo esto es un estudio que se pagó para conocer más o menos
También sabemos que son 2.5 millones, pero para poder tener más información de ustedes en Estados Unidos. Y en una de estas gráficas se hablaba específicamente de por qué es para invertir acá en el país. Veamos la número 31. Y que sean los socios del desarrollo del país. De esta gráfica que he estado hablando usted, señora embajadora, ya han interpretado mal. Mire, dice, en promedio, 3 de cada 10 salvadoreños en el exterior reportaron haber realizado alguna inversión en el último año. La mayoría lo hizo en los Estados Unidos, no obstante, un 24.2% reportó haber realizado inversiones en El Salvador. Pero hay otra gráfica también donde habla acerca de que se quieren venir o a retirar o a invertir. Entonces, de eso se trata, y por eso es que se tiene que preparar El Salvador. ¿Cómo? Con los convenios que le estaba yo mencionando. Veamos al principio de la entrevista 25. Entre El Salvador y Estados Unidos, para que podamos homologar los que presentan impuestos, uh-huh, entre otros. Estas son las características, esto ya lo habíamos visto. Sí. Pero cuando yo hablaba que se estaba preparando el país, que sea más seguro, que puedan haber viviendas también accesibles, que ustedes accedan a créditos. Y este es un programa, es un proyecto, porque muchos tienen dinero para invertir, y ¿por qué no venirlo a invertir? Ponga la número 28. Aquí mire, dice, le gustaría regresar para retirarse y poner un negocio. Uh-huh. 5 de cada 10 reportaron la intención de regresar a su país de origen en los siguientes 2 años. A eso se estaba refiriendo usted, y esto, exacto, lo están mezclando ya con, jamás, con TPS. Y en ese tweet nunca dije TPSianos o TPS. Uh-huh. No lo dije. Incluso dije retorno voluntario. Pero si ellos quieren politizar este tema, es lamentable, porque no se puede. Sobre todo porque en Estados Unidos están ahorita en elecciones. Y la política que ellos van a tener migratoria va a depender de quién gane. Uh-huh. Pero les he ofrecido acompañarlos en este proceso. Y me han solicitado una reunión, no formalmente, sino que a través de las redes sociales, pero con muchísimo gusto me puedo reunir, porque ya los recibí aquí en El Salvador. Ya los conozco. Ya estuve con ellos cuando vinieron a El Salvador. Yo los recibí a todos los representantes. Entonces, espero que no politicen este tema, porque estamos en las mejores condiciones de... Si se les consiguió, incluso, el presidente Trump consiguió un año de gracia después de lo que el juez falló, exclusivamente para los salvadoreños, podemos lograr el milagro de conseguirles un estatus migratorio distinto. Permanente. Sí, diferente, ya quizás no el TPS, porque ya lo cancelaron, pero otro estatus. Pero no es malinterpretando comentarios, sacándolos de contexto, porque no utilicé la palabra TPS o TPSianos para que se sintieran ellos que me estaba refiriendo, ¿verdad?, a este sector. Estamos viendo que hay un proyecto, porque 5 de cada 10 quiere retornar voluntariamente. Y entonces tenemos que preparar el país para que lo hagan. Y si son 5, puede ser que al ver las condiciones existan más. A ese grupo que usted más se refirió de regresar voluntariamente, a que vengan a invertir, a que se retiren, y a retirar, a que se retiren ganando, porque no gastándose los ahorros. O porque muchos en Estados Unidos saben que buscan los estados del sur para retiro, Florida, incluso todo el sur, por el clima. Uh-huh. Entonces, ¿por qué van a irse a retirar a otro estado cuando pueden venirse a retirar al país? Habría a construir una vivienda o a comprar una vivienda. Esto es un grupo, y el otro a invertir. Entonces, es importante que nosotros preparamos al país para que si ustedes se fueron porque no habían oportunidades, pero ahora ustedes pueden venir a ser parte de estos polos de desarrollo que yo mencioné, Aerotrópolis y Surf City, porque no con un restaurante, una empresa de hoteles. Hasta puede invertir en un local y vive del alquiler del construcción, local. Construcción, sí, bienes y raíces. Entonces, se están creando las condiciones. Hay tantas ramas. Y ahora tuve una reunión con el ministro de Hacienda precisamente para esto, para empezar a ver cuáles son los convenios que se necesitan homologar también. Por ejemplo, lo de presentar tus impuestos. Tenemos que ver un récord, ¿verdad? Fiscal, crediticio, y todos esos son pasos que vamos a ir logrando para que estos proyectos se concreticen. Ahora,
si van a malinterpretar un tuit donde ni siquiera mencioné TPS, TPSiano, entonces me huele a tinte político. Y es lamentable porque no se puede politizar el tema del TPS porque queremos una opción para ustedes. Entonces no es, quizás es el camino. ¿Qué mensaje le envía a los salvadoreños en el exterior como embajadora? Si bien no soy encargada de los consulados, de la administración de ellos, voy a estar en Washington encabezando esta misión que me ha dado el presidente Bukele de lograr que entre las dos vías haya cooperación, intercambio comercial, intercambio educativo, cultural, y eso es importante, pero como voy a estar encabezando la delegación diplomática, voy a estar de cerca viendo específicamente el consulado de Washington y cada uno de los estados donde tengan la oportunidad de ir, ver que ese presupuesto que se ha presentado para mejorar los consulados realmente sea bien distribuido y pueda obtener resultados. Mencioné lo de Market SB, que ya se va a lanzar esta plataforma digital para que usted ya no tenga que viajar horas para sacar un pasaporte, un DUI o cualquier otro documento. Igualmente van a digitalizar y acercar con tecnología muchísimos servicios del gobierno, porque sabemos que es muy burocrático como se ha tradicionalmente hecho, pero necesitamos hacerlo tecnológico. Y voy a estar trabajando de la mano con el secretario de Tecnología e Innovación, igualmente el nuevo subcomisionado de asuntos estratégicos, que luego que Luis se vaya para campaña, Cristian Flores me ha pedido una reunión también para llevar a empresarios o traer empresarios para la zona de Aerotrópolis, que es precisamente en Oriente. Sí, en Oriente. Y así vamos a estar trabajando para poder, sobre todo, acercar y que sea más sólida la relación cuando de amistad con Estados Unidos. Me lleven gente que invierte en San Miguel. Por supuesto, esta misma. Y para el Carnaval de San Miguel traemos un charter de turistas. Exacto, tenemos que hacerlo internacional. Exacto. Como ya ves, pero más grande. Más internacional. Más grande. Bueno, señor embajador. Así que gracias, Will. Tú siempre me has apoyado. Este canal y de también. Choto. Sí. Y de Choto. Por el bien de las agendas del país. Y es por eso que hoy hice mi espacio de tiempo para estar contigo, aún que nos metieron en la cadena nacional y tuvimos que esperar 45 minutos para que arrancara el programa, pero te agradezco que siempre me abres y después lo podamos hacer vía Zoom, cuando esté en Washington. Así que gracias, bendiciones y bendiciones a todos los que llamaron, que no pudieron quizás concretar también, los que escribieron, los que trataron de llamar, pero todos, de verdad, muchísimas gracias por su apoyo y con nuestros resultados vamos a callar la boca a muchos. Con trabajo, 24/7. Bueno, amigos, suerte, señora embajadora. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Son las 10:30 y aquí en la capital los empleados son bien sindicalistas. Ya me van a querer cobrar horas extras y cobran la hora completa y solo me he pasado media hora. Así es que, amigos, recuerde, amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga a todos. Debates, opiniones.